Resultados de Elimination Chamber 2024 en 5 minutos. En el pre-show, las Kabuki Warriors defendieron sus títulos, los conservan y pasamos directamente a la Elimination Chamber femenina. Las que inician es Becky y Naomi, un combate muy lento hasta que entra la siguiente, que es Tiffany Stratton, revoluciona totalmente el ritmo del combate y eso da frescura. Después entra Liv Morgan, Tiffany elimina a Naomi después de que Naomi se botara desde lo alto de los cubículos. Después entra Raquel Rodríguez y por último Bianca Belair. En un momento de la lucha, Liv Morgan también se bota desde lo alto en un sentón, como normalmente lo hace ella, y quedó chulo. Después también Liv Morgan elimina a Tiffany Stratton, que por cierto, gran combate de Tiffany. Bianca Belair elimina a Raquel Rodríguez. Liv Morgan elimina a Bianca Belair, por lo cual por el kayfabe festeja. Y casi de inmediato, Becky Lynch cubre a Liv Morgan y termina por ganar la Elimination Chamber. Lo único que le faltaba a Becky Lynch iba a ir a WrestleMania. Después tenemos la lucha por los campeonatos en pareja, Tyler Bate y Pete Dunne contra Finn Balor y Damien Priest. Fue una buena lucha, incluso en ciertos momentos coquetearon con que perdiera Judgment Day. Y también algo destacable es que vimos a Dom Dom como second tradicional de la lucha libre mexicana, echándole aire a sus compañeros. Hubo un pequeño error con Damien Priest después de recibir una hurracarrana, tenía que tirar a Finn Balor del esquinero, lo cual no logra de primera intención, se vio un poco torpe, pero fuera de eso la lucha salió bien y Judgment Day retiene los campeonatos en pareja. Después tenemos el Grayson Waller Effect. Sale Waller acompañado con Theory y Waller empieza a decirle a Rollins, a preguntarle a Rollins que quién quiere que sea su oponente para WrestleMania. Rollins, antes de responder, dice que está a punto de ser dado de alta de su lesión y que entonces no le importa quién sea, solo quiere un rival y le va a ganar. Después le pregunta a Cody si él cree que es un egoísta por quitar la oportunidad de ver un Rock Roman y Cody pregunta si en este lugar hay Cody Cry Babies, a lo cual todo el estadio pues levanta la mano, grita, lo apoya y Cody dice, ves, nadie quería ver eso, querían que terminara mi historia. Luego Cody dice que él también tiene un anuncio y dice que hasta antes de WrestleMania está libre y quiere enfrentarse a The Rock en cualquier lugar, en cualquier momento. Esto Rollins lo respalda y le dice que no está solo. Y luego Austin Theory, sin alguna razón aparente, empieza a imitar a La Roca en un segmento innecesario, grinchoso. Y pues se lo terminan golpeando Cody y Rollins. Y Waller no hizo nada, no hizo nada. Pasamos al Elimination Chamber masculino. Los que inician el combate es Drew McIntyre y LA Knight. Luego entra Kevin Owens, después entra Bobby Lashley, luego Randy Orton y por último Logan Paul. El primero en ser eliminado es Bobby Lashley después de que aplica una lanza contra Logan Paul, parte el plástico de la cámara de la eliminación, se lesiona y después es eliminado con una claymore de Drew McIntyre. Pero como se lesionó dentro del kayfabe, dejaron la puerta abierta en lo que lo sacaban las asistencias médicas y los árbitros. Mientras lo sacaban, Randy Orton aplicó su DDT sobre el suelo de la cámara de la eliminación, entonces dentro del kayfabe, quiero creer, se lastima la espalda. Ahora, mientras la puerta de la cámara de la eliminación estaba abierta, entra AJ Styles con silla en mano y golpea bruscamente a LA Knight. Esto evidentemente lo deja débil y LA Knight es eliminado por Drew McIntyre. Después Randy Orton elimina a Kevin Owens y a Logan Paul y los últimos dos pues son Randy Orton y Drew McIntyre. En cierto momento Randy ya estaba sufriendo mucho de la espalda, Drew le iba a aplicar una claymore pero ni siquiera puede levantarse Randy Orton para recibirla. Drew se acerca, le tiene cierta compasión y burla y cuando menos se lo espera, RKO. Parecía que Randy iba a ganar, pero regresa Logan Paul enojado porque Randy lo eliminó y con el boxer en mano lo noquea. 1, 2, 3, gana Drew McIntyre y va a WrestleMania. Y después tenemos el main event de la noche, Nia Jax, nacida en Australia, contra Rhea Ripley, también nacida en Australia, por el campeonato mundial femenino. Y la verdad es que fue la mejor lucha de la noche. Rhea Ripley defendió exitosamente su campeonato contra una Nia Jax que últimamente ha estado dando luchas decentes y pues lo demuestra ahorita, ¿no? Rhea y Nia dando la mejor lucha de la noche sobre las cámaras de la eliminación, obviamente para mí. Hubo spots interesantes, el que más llamó mi atención fue cuando Nia le aplica una zambullida samoana sobre la mesa de comentarios, pero no quita los monitores. Entonces Rhea Ripley cae directamente sobre los monitores en vertical, así, su espalda contactó así. Fuera de eso, repito, la lucha fue bastante entretenida. Rhea Ripley logra aplicar su Riptide un poco con complicaciones y retiene el campeonato mundial y parecería que va a llegar a WrestleMania, si nada extraño pasa, como campeona mundial femenina y se va a enfrentar a Becky Lynch. Así acaba Elimination Chamber. Sé que mucha gente ahora sí no lo vio y espero que mi resumen les haya servido. Nos vemos la próxima. Y acuérdense que el domingo hay podcast hablando de todo esto. Adiós.